Hoy estamos previo a la apertura con la honrosa visita del gobernador y los ministros. La zona franca está lista para abrir sus puertas. Estamos esperando a las empresas básicamente. Así que ahora estamos haciendo un recorrido. Estamos mostrando al gobernador la infraestructura. Estamos contando el potencial, qué es lo que se hizo y cuáles son nuestras expectativas de crecimiento. Hoy la zona franca de nuestra concesión es por 250 hectáreas. Terminamos ahora las primeras 25, el 10%, tenemos 41 lotes, calles de 28 metros de ancho que permiten la circulación de camiones con carga pesada, infraestructura de oficinas, un galpón como el que están viendo ustedes acá que tiene 2.100 metros, depósito a cielo abierto, tenemos un área para riffers que son contenedores de frío. En fin, tenemos una infraestructura de fibra óptica, red de incendio, red de agua potable. Construimos una verdadera ciudad en el medio del desierto patagónico y estamos orgullosos por eso y estamos orgullosos por la visita del, del gobernador que nos venga a visitar.